les saludamos desde Canal UCR, este medio televisivo que se paga con los impuestos que tributan los habitantes de este país. Y volvemos a tener el privilegio de que nos acompañe doña Marta Acosta, quien es la Contralora General de la República y una amiga frecuente de estos espacios jerezianos, con imagen y todo, de la televisión pública. Nosotros regresamos una vez que el canal nos invite a hacerlo. Continuamos, amigas y amigos, conversando con la Contralora General de la República y una de las características que me parece destacada del proceso presupuestario tiene que ver con el elemento de que lo que a mí me gusta decirle a los estudiantes que es el banderazo inicial del proceso de presupuestación no lo hace el Ministerio de Hacienda, no lo hace en la Asamblea Legislativa, no lo hace en ninguna otra instancia, sino que parte de una estimación que un grupo técnico de la Contraloría hace, que es, se sube a la montaña y ve hacia adelante, y adelante es el futuro, cuánto es lo que el año próximo podría recaudarse, porque de alguna manera ese proceso de presupuestación es gastar lo que se presupone que se tendrá y no lo que no. Aunque claro, sobre esto hay algunas cosas, pero ¿describo bien ese proceso que la Contraloría realiza, doña Marta? Bueno, sí, señor. En primer lugar, le agradezco, Juan Rafael, esta oportunidad tan valiosa para explicarle a la ciudadanía algunos de los aspectos principales que llevamos adelante durante el proceso de formulación y aprobación presupuestaria del Gobierno de la República. Efectivamente, la Contraloría tiene un equipo de profesionales que se dedican a estos temas y efectivamente elaboran una certificación de ingresos para el presupuesto nacional. Ese es, como dice usted, el banderazo de partida. De ahí el Ministerio de Hacienda hace su presupuesto de egresos. Posteriormente, una vez que lo presentan ellos a la Asamblea Legislativa, la Contraloría inicia su trabajo de elaboración de un informe técnico sobre el proyecto de ley de presupuesto, que es este documento que aquí les presento. Es un documento muy técnico, muy profesional y muy objetivo, en el cual la Contraloría, con lo que pretende una mejor discusión del presupuesto por parte de los señores y las señoras legisladoras. Tal vez una interrupción, doña Marta, ahí es recordarle a las amigas y amigos que la Contraloría General es un órgano desconcentrado de la Asamblea Legislativa, es decir, hay una tarea de asesoría. Normalmente uno piensa en la Contraloría como un ente per se, pero además tiene, entre las muchas funciones, esa de asesorar a los, comillas, padres de la patria, efectivamente, en esa paternidad. Efectivamente, discutible. Fuimos creados mediante la Constitución de 1949 como un órgano auxiliar de la Asamblea Legislativa. Y esa auxiliaridad nosotros la hemos tomado como un órgano que debe generar insumos para un mejor control político, para la mejor elaboración de leyes también por parte de los señores y señoras diputadas. Este informe técnico, como les decía, tiene ese propósito de generar una discusión más informada sobre el proyecto de ley de presupuesto de la República, es decir, sobre los ingresos y los gastos que está proyectando llevar adelante el gobierno en el año 2014. Este informe técnico muestra la preocupación tan enorme que tiene la Contraloría respecto de la situación financiera de la República, concretamente la situación fiscal, porque para el año 2013 el desmejoramiento de las finanzas públicas ha sido bastante importante en relación con los años anteriores. Es decir, a diciembre se está previendo un déficit fiscal del 5%, es decir, un faltante de ingresos respecto de gastos en el presupuesto de la República.
Esto básicamente porque los ingresos crecieron menos y porque los gastos por intereses de la deuda aumentaron. Para el año 2014, según el estudio que hicimos y según información que también tenemos del Banco Central, se prevé un déficit del 6,3% del Producto Interno Bruto, lo cual es considerable, tomando en cuenta que desde el 2011 ha venido creciendo este déficit fiscal, llegando a ese punto máximo del 6,3%. Otro tema que es importante y sobre el cual hemos también llamado la atención es que la deuda del gobierno central, el stock de deuda del gobierno, está creciendo en un 3,3% del PIB, llegando a un nivel del 39%. Este es un nivel que consideramos alarmante, dado que si llegáramos eventualmente al 40%, este manejo sería muy difícil, preocupante, dado que si se elevan las tasas de interés y la economía crece a un ritmo menor, estaríamos en serios aprietos. De tal ahí, vez, doña Marta, si me permite, vamos a sacar al profesor de economía. Ajá. Más que el profesor de economía, es alguien que quiere darle un poco de dimensión a esto, y tal vez la manera en que me gusta hacerlo con los estudiantes es el Tratado de Maastricht. El Tratado de Maastricht es el que dio lugar a la creación del euro. El euro era una moneda que no existía y había un club que se iba a ingresar a ese club o a esa membresía de participar en el euro. Y entonces se dieron cuatro criterios, pero quiero destacar dos. Una de ellas era el déficit no podía ser mayor del 3% de la producción. Y el otro criterio es que la deuda no debía ser mayor del 30%. De manera que, aunque nosotros no podemos, porque no estamos en Europa, ser miembros de esos criterios, la diferencia, o por lo menos el elemento que yo creo muy valioso de esos criterios, es que era para crear algo que era mejor para los habitantes de Europa, se estaba pensando en la creación de un instrumento financiero que no existía. Nosotros estamos feos y feos. Y tal vez lo único que nos parecemos a Europa es que hay algunos países en el alrededor del mar Mediterráneo que están en problemas muy, muy serios y están más o menos a los niveles de déficit que Costa Rica tiene o por ahí. Así es. Y bueno, yo estoy hablando de gobierno central un 39%. Si habláramos del consolidado del sector público, estamos rondando el 60%, ¿verdad? De ahí que nosotros estimamos, y así lo manifestamos en el informe y así se lo manifestamos a los señores y señoras diputados en la Comisión de Asuntos Hacendarios, que la situación fiscal del país es crítica y que nosotros para mantener ese nivel de deuda de un 39%, para sostenerlo ahí, deberíamos como país hacer un ajuste del 3,4% del PIB. ¿Esto qué quiere decir? Generar ingresos nuevos, ingresos frescos y contener el gasto por más de 900 mil millones. Eso es un reto muy, muy, muy grande, ¿verdad? Pero de otro modo, si no tomamos medidas ya de alto impacto o de alto, mayor alcance, estaríamos comprometiendo las finanzas públicas más de lo que ya hoy se encuentran, ¿verdad? Así que debemos buscar cómo equilibrar esos ingresos y esos gastos de manera tal que no estemos en serios aprietos. Y lo otro es que si no actuamos de ese modo, los gobiernos venideros tendrán serias dificultades para enfrentar los compromisos financieros o las operaciones del Estado. Entonces, la situación, como usted, para usar su palabra, es fea, ¿verdad? Es difícil, es seria, y de ahí que urge que los diferentes actores políticos, económicos y sociales en este país nos pongamos de acuerdo de manera tal que podamos buscar ese equilibrio en nuestras finanzas para no afectar de manera negativa el desarrollo económico y social del país. Claro, y tal vez una de las cosas que la gente y los medios de difusión alternos y
y me imagino que también el propio canal, un poco a veces la gente se queja de que, no, que el gobierno no hace esto, que la municipalidad no hace esto, que la empresa tal no. Bueno, pero la sabiduría popular dice no se puede hacer chocolate sin cacao, ¿verdad? Y ya estamos en la cantidad de cacao que recaudamos, porque por eso hablamos al inicio del programa de que esto se paga con los impuestos que se recaudan. Y esos impuestos que se recaudan no alcanzan para pagar, si no fuera por el endeudamiento, este programa no les llegaría a las amigas y amigos, porque no estaría ninguno de los aspectos técnicos. Y además, habría un montón de otras cosas que no llegarían. Y buena parte de la cuenta que está llegando es que, y usted lo mencionó muy bien, que lo que ha subido el pago de intereses de la deuda. Y es que eso es lo que no hemos pagado en el pasado. Así es. Bueno, de eso vamos a hablar. Primero, no se puede hacer chocolate sin cacao. Sin embargo, hay algún cacao, ¿verdad? Las instituciones públicas tenemos que ser muy eficientes y hacer una buena gestión con los recursos públicos que tenemos, porque no se vale no hacer una buena gestión y desperdiciar los escasos fondos públicos. Por otra parte, decirles que para el presupuesto del año 2014 hay presupuestados 6.65 billones de colones, es decir, más de 6.600 millones de millones en ingresos, ¿verdad? Uh-huh. Pero de esos ingresos, para el 2014, el 57% son ingresos corrientes, es decir, alrededor de un 14% del PIB, de los cuales el 93% es ingresos tributarios. Es decir, los impuestos que dice usted y que digo yo que pagamos todos los costarricenses, ¿verdad? Un 93% es ingresos. El otro 43% que va a financiar el presupuesto del año entrante es deuda. Es deuda. Vean qué delicado. Y esta es una tendencia que ha venido creciendo a partir del año 2011, ¿verdad? Entonces, con ese equilibrio, digamos, 57% ingresos corrientes y 43% deuda, tenemos un presupuesto, además de por sí, muy rígido, ¿verdad? Y ahorita vamos a hablar de ese tema. Sí quiero hacer un énfasis en el tema de ese 57% de ingresos corrientes, que a su vez están financiados por la carga tributaria, por los impuestos que pagamos. Para el próximo año, esos ingresos decrecen, es decir, son menos, es decir, vamos a recaudar menos por impuestos. Básicamente esto se debe a que en el año 2014, según las proyecciones que tenemos, lo que se recauda por impuesto de ventas, por impuestos aduaneros, uh-huh, y por impuestos de consumo va a disminuir. Y esto básicamente obedece a un decrecimiento de la economía y a la situación de los socios estratégicos que internacionalmente tiene el país. Entonces, la carga va disminuyendo y esto es recurrente a partir del año 2011. Además, aquí recordar que también tenemos la evasión fiscal, que ese es un fantasma que está ahí, que sabemos que eso no se va a erradicar en un 100%, pero que se pueden hacer esfuerzos para mitigarlo y que reconocemos que el Ministerio de Hacienda ha estado trabajando en ello. Sí, también recordar que en el año 2008 y 2009 la Contraloría hizo estudios, uh-huh, que revelaron un 4% del PIB de evasión en el impuesto sobre la renta y un 1,2% de evasión en el impuesto de ventas. Esto es más de un 5% del PIB en evasión. Es considerable la suma y eso está ahí y podría aumentar, a pesar de los esfuerzos que está haciendo y que reconozco hace el Ministerio de Hacienda. Entonces, llevamos ingresos a la baja. Tal vez con los ingresos a la baja, invitemos al canal a que nos regrese una vez que se lleve la señal. Estamos de nuevo con el privilegio de que doña Marta Costa
la Contralora General de la República, nos ilustre de los problemas que la casa tiene y la casa del país. Por cierto, en algún momento doña Marta se refirió a consolidado. Consolidado lo que quiere decir es que ella está hablando básicamente de lo que están discutiendo. La Asamblea Legislativa, a iniciativa del Ejecutivo, que incluye una tercera parte del presupuesto de la República, de toda la actividad pública de este país. La Contraloría, fuera de esa corriente legislativa, autoriza en las municipalidades y en las los autónomas y las desconcentradas el presupuesto, pero no nos da tiempo el programa para referirnos a eso, pero quería hacer esa nota para decir que hay una parte muy muy grande, dos terceras partes, que no está dentro de toda esta discusión, pero que está ahí. Sí, por sí, favor. Por supuesto, la Contraloría aprueba las dos terceras partes de esas instituciones que usted mencionó, eso lo hacemos por mandato constitucional. Uh-huh. Y sí, efectivamente podríamos hablar de ese tema en alguna otra oportunidad, porque es vasto y es bastante complejo e importante. Volviendo al tema del presupuesto de los ingresos para el año 2014, además de que disminuye, digamos, los ingresos, uh-huh, es importante mencionar que hay una gran rigidez del presupuesto de la República. Es decir, de los gastos totales del gobierno, que representan un 24% del PIB, ¿verdad? Porque es un 7 aproximado de deuda, un 7 en educación, un 3 en pensiones, un 1% al Poder Judicial y el 6% restante es para todo lo demás, ¿verdad? Y si tomamos en consideración que solamente tenemos financiamiento para el 14%, podríamos estar hablando de que tenemos fondos para financiar educación y deuda. El resto es con deuda, ¿verdad? Entonces, aquí estamos hablando de que hay el margen de maniobra para el gobierno es poco, ¿verdad? Y si vemos la rigidez por el otro lado, estaríamos diciendo que el total de los gastos, un 30% es para las transferencias que hace el gobierno a otras instituciones, incluida ahí la Universidad de Costa Rica. Okay. El 32% es para el pago de remuneraciones, ¿verdad? Y el 29% es para el tema de la deuda, ¿verdad? Entonces, imagínense que solo ahí tenemos un 91%. El resto, si acaso un 4% para gasto de capital, un 3% para servicios y materiales y el resto de las cosas. Entonces, de ahí que podemos observar esa rigidez, esa inflexibilidad que tiene el presupuesto. Por cierto, capital quiere decir reparar el puente que se está cayendo, reconstruir el que se cayó, pavimentar la carretera que hay que pavimentar, construir el edificio de la unidad, efectivamente, las nuevas escuelas, etc. Efectivamente, entonces, bueno, eso es una paradoja, porque tenemos un porcentaje mínimo del presupuesto dedicado a eso, que es lo que de una u otra manera podría dinamizar la economía y generar mayor recaudación de impuestos, ¿verdad? Pero ese es otro tema que es importante, que es complejo, y ahí tal vez hago una mención a que el país por muchos años dejó de construir infraestructura, dejó de darle mantenimiento apropiado y hoy estamos viviendo esas consecuencias y nos encontramos que no tenemos grandes recursos para hacerle frente a esa actualización de la infraestructura que requiere nuestro país, no solo para una mayor competitividad, sino para un mayor bienestar de todos los ciudadanos y ciudadanas de este país, ¿verdad? Luego, y volviendo al tema del presupuesto, es interesante cómo para el año 2014 la amortización de la deuda disminuye de un 23% a un 17%. Esta disminución de la deuda no es que la deuda se está haciendo más pequeña, todo lo contrario, va creciendo. Es que en el 2014 hay menos vencimientos de deuda, entonces menos pagos que hacer. Pero sí podemos observar que crecen los intereses de la deuda, de un 10 a un 12%, lo cual es un reflejo de que la deuda va creciendo. Así que tenemos serios aprietos
en nuestra economía, un presupuesto bastante rígido. Por el lado de los egresos, pues igual decir que pues algunos ministerios crecen en su presupuesto de manera importante. Por ejemplo, el COMEX tiene un crecimiento del 50% en presupuesto, pero esto es debido a que se le va a dar una partida por primera vez a CINDE, la Coalición de Iniciativas de Desarrollo, para un programa o un convenio que firmaron con el propósito de atraer inversión extranjera. Crece también el presupuesto de Mideplan porque se está dando una partida extraordinaria para efectos del censo agropecuario. El Ministerio de Cultura le va a transferir a sus órganos desconcentrados mayores montos, considerables montos. También decrece, por otra parte, el presupuesto del Tribunal Supremo de Elecciones porque en el 2014 no tiene elecciones que presupuestar la deuda política. Decrece el presupuesto del Ministerio de Vivienda porque no tiene este año que presupuestar una partida especial para que el INBU se reestructure. Decrecen el presupuesto del Ministerio del MISID, puesto que le va a hacer transferencias menores al CONICIT. Entonces, ahí hay una serie de movimientos, ¿verdad?, en el presupuesto. Decrece también la deuda, ya lo dije. Crece la partida de remuneraciones en un 5%, siempre más allá de la inflación. Aunque el crecimiento de esta partida el incremento ha venido decreciendo, siempre hay un crecimiento importante porque un 5% en remuneraciones representa muchísimo dinero. Ahí la Contraloría ha sido muy enfática en que se deben de tomar medidas importantes con el fin de garantizar la sostenibilidad de los regímenes de empleo público en Costa Rica, porque hay grandes asimetrías. Uh-huh. Los salarios, usted y los costarricenses saben que son bastante diferentes dependiendo de dónde se labore, o los beneficios que se tienen son diferentes. No hay una evaluación del desempeño por resultados en muchas instituciones. Tenemos un rector del empleo público con grandes debilidades, como lo es el servicio civil, que hay que ponerle mucha atención, y que ahí hay muchas fuentes, digamos, en donde se puede trabajar de manera tal que el gasto público sea muchísimo más eficiente. Pero en términos generales, con este presupuesto sí estamos haciendo un llamado o generando una alerta, y no es la primera vez que la Contraloría menciona el tema del déficit, el tema de la deuda. Yo misma el año pasado, cuando fui a presentar el informe del presupuesto del 2013, también hice un llamado a estos temas. Sin embargo, para este 2014 ya es urgente que se tomen medidas, porque si pasan los años y lo que existe es inacción por parte de los diferentes actores, el ajuste que tiene que hacer el país es cada vez mayor, es cada vez más importante, ¿verdad? Entonces, ya para este año sí urjo, ¿verdad?, digo que es importante que ya se tomen medidas, tanto en materia tributaria, ¿verdad?, en lo que se refiere a más recaudación, como en lo que se refiere a un uso más eficiente de los recursos públicos, del gasto público, tanto desde el punto de vista de una mejor gestión, ¿verdad?, de usar mejor los recursos, como de ahorrar recursos. Urge también que hagamos una mejor planificación y ejecución del tema de los contratos públicos, de las compras públicas. Es urgente que estudiemos las exoneraciones fiscales. También es importante que planifiquemos mejor y evaluemos mejor las metas institucionales. En relación con el Plan Nacional de Desarrollo, también la Contraloría en el informe técnico hace consideraciones importantes. Hay rezagos en el cumplimiento de las metas del Plan Nacional de Desarrollo, como también hay logros importantes, ¿verdad? No hay una vinculación efectiva entre el presupuesto de la República y el Plan Nacional de Desarrollo. No hay indicadores de eficiencia suficientes como para poder evaluar y medir el desempeño de las instituciones públicas y el logro de esas metas. Y de todos esos aspectos hacemos también un llamado de atención para que de manera gradual vayamos eliminando esas deficiencias. Y repito, no es la primera vez
que la Contraloría lo menciona. Sin embargo, como estamos a las puertas de un nuevo gobierno y de un nuevo Plan Nacional de Desarrollo, diríamos que es muy importante que se tomen en cuenta estos llamados de atención que hace la Contraloría. Y también, como estamos a las puertas de nuevas elecciones, le decimos a los diferentes partidos políticos y candidatos presidenciales que tomen en cuenta este informe técnico que emite la Contraloría en relación con el presupuesto de la República y sobre las medidas que estamos proponiendo que se tomen, no las medidas en concreto, sino diciendo, tomemos medidas de alto impacto y de mayor alcance de manera tal que no comprometamos de esta manera las finanzas públicas. Es importante que nos comprometamos, es importante que nos responsabilicemos todos los actores, porque es el país que todos queremos y nadie quiere una desestabilización de las finanzas públicas. Que ya de alguna manera están en problemas. De hecho, me parece que usted lo ilustró con datos y con una claridad estupenda. Y me parece que esto también invita al tema de el diálogo nacional sobre consolidación fiscal, que es responsabilidad de todos, ¿verdad? Todos muy fácilmente ponemos la mano, y la mano que no ponemos hasta diríamos, de ¿por qué no nos invitan a poner la otra mano? Pero las manos que tenemos que poner es las manos del trabajo y las manos de ser más eficientes y pagar más impuestos. Por supuesto, es un llamado a los diferentes actores, repito, sociales, económicos, políticos, por supuesto, para que todos tomemos conciencia de este tema, ¿verdad? Que año con año lo hemos venido diciendo, diferentes actores lo dicen, pero hay una inacción terrible. O sea, no estamos tomando las medidas de manera tal, porque este problema no lo vamos a solucionar en un año, ¿verdad? Es un problema a solucionar en el largo plazo, pero si no empezamos ya, vamos a vivir serias consecuencias en el futuro. Pues ese futuro, el más inmediato es el de la próxima semana, cuando en estas mismas circunstancias y horas estaremos, si ustedes nos lo permiten, estaremos acompañándolos. Y de momento agradecerle a doña Marta esta clara y informada explicación que esperamos que todos nos llevemos como tarea de construcción de país. Con todo gusto, es mi deber y es el deber de la Contraloría generar esta transparencia, informar a los ciudadanos y ciudadanas de la situación fiscal del país. Muchísimas gracias.